entró Macías. Vamos a ver su oponente ahora. Damas y caballeros, ya estamos a punto de empezar con la segunda pelea, pero antes queremos comunicarles el carro Chevrolet Spark, placas P60-5308, está bloqueando a otro vehículo que quiere salir. Repito, la persona dueña del Spark, el Chevrolet Spark P60-5308, por favor, se encuentra obstaculizando otro vehículo. Muy bien, damas y caballeros, empezamos ya con el segundo combate. Y en la esquina azul, con 20 años de edad, señoras y señores, con un récord de 3 peleas ganadas, una perdida, una empatada. Señoras y señores, representa el team King of Fighting y Abasurdo Fighter de Machala. Señoras y señores, recibamos con un fortísimo aplauso a Eric ¡El Loco Macías! Está loco, Señoras y señores, en la esquina roja, con 29 años de edad, 66 kilogramos de peso, un récord de 0 peleas ganadas, una perdida y una empatada. Él representa al team El Valle de la Ciudad de Quito. Señoras y señores, recibamos con un fortísimo aplauso a Andrés Nesh Delgado. El referee para este combate será el señor Mauricio Naranjo. Acérquese, por favor, muchachos, ya saben las reglas.
cuidado los golpes ilegales, nunca respeten al oponente, y respetar al oponente siempre seguir las instrucciones. Y siempre mi comando, muchachos, cuidado. Bueno, amigos, vamos para esta segunda pelea del EMA 13. Me acompaña en la narración y el análisis Julio Vallejo. Él es miembro del equipo Team Centinela, parte del grupo de Alliance. Él me estará acompañando. Buenas noches, Julio. Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches con todos aquí. Ya listos para ver al Loco contra el Nesh. Una pelea muy interesante, pareja parece, pero veamos el resultado. Vamos, Tavo. 145 libras. Eric Macías y Andrés Delgado. Parece que este es un poco... Se ha transferido un poco la rivalidad entre sus entrenadores acá, ¿verdad? Tenemos el Team El Valle y el equipo Basurto por el otro lado. Sí, pero es cierto que ahí la rivalidad es fuerte, ¿no? Pero ahorita vemos que el Loco entró con bastante agresividad. Me gustó esa forma de entrar. Nesh está esperando un poco ahí. Esperando a ver que baje la guardia un poco para responder. Macías con extremidades más largas, como que puede buscar desde más afuera. Un personaje más alto, mucho más de... más alcance, ¿no? Andrés va a tener que cerrar un poco el... Exacto. Va a tener que cerrar un poco la pelea. Ahora busca el medio. Nesh esperando la oportunidad. Yo creo que iba muy bien. Se le ve seguro a Andrés Delgado. Bueno, el volado. Tiene buen alcance. Macías es más alto. Tiene más extremidades más largas. Y esa patadita la rodilla es un poco conocida de lastimar, ¿no? Ahora conectó una derecha, parece. Mira que Andrés Delgado va a tener que cerrar. Va al piso. Lo derribó fácil, pero creo que más bien no le conviene meterse en ese territorio. Bastante piso con Morillo, ¿no? Pero veamos cómo le va ahorita. Sí, por eso digo, precisamente Andrés Delgado probablemente es un poco mejor en el piso, no sé. Vamos a ver. Ya tiene encajada una guillotina, yo creía que cerrando la guardia sería mucho mejor, ¿no? Y no se ve que Macías esté defendiendo adecuadamente, le falta tratar de bloquear ese brazo. Un poco perdido. Desde esa posición lado, difícil. Seguir, ¿no? Pero creo que hay un brazo adentro. Sí, tiene un brazo adentro en la guillotina, entonces es un poco más difícil cerrarla, pero... Y las piernas tampoco. Proteger primero la guillotina para poder salir, ¿no? Aunque las piernas de... Pero Nesh también debe buscar la forma de cerrar esa guardia, porque se va a desgastar ahí con esa guillotina mal agarrada. Se sueltan. Ah, no. Necesita levantarse. Ahí está mejor agarrada esa guillotina, parece. Difícil de todas maneras cerrarla desde ahí. La esquina de Nesh está gritando que cierre la guardia. Él más bien se inclina por lanzar las rodillas, parece que quiere contactar más bien ahí con... Impactar. Más que finalizar. Y el Loco no está defendiendo la guillotina, parece que... Macías está colgado de una pierna. Si Nesh cierra la guardia, está finalizando la pelea. Esos conocimientos de jiu-jitsu son básicos, ¿no? Sí, en este punto poder finalizar eso sería... La decisión de la pelea la tiene en las manos. O sea, parece que se le soltó la guillotina ahora. Sí, sacó la cabeza, sacó la cabeza Macías. Buen codo de Macías, pero insiste Macías hacia abajo. Va a caer en la misma situación, diría yo. ¿No? Puede tomar la espalda el Loco Macías. Puede tomar la espalda ahí. Si logra sacar la cabeza, tiene la espalda. No, se puso de frente nuevamente. Busca constantemente el Loco Macías botar. Porque quiere tenerlo sobre la espalda en el piso, ¿no? Parece que quiere la posición dominante desde arriba, pero no. El codo. Mira, el codo peligroso ahí. Podía haber cortado. No, solito se cayó. Delgado buscando ahí la posibilidad de golpear, pero debe cuidarse de esas piernas largas también. La patada le puede encajar. Está tratando de medir la patada, Macías. Ahora debería soltar. Se levantó y fue por el doble leg. Invierte la posición, ahora está en side control. En una posición lateral, los 100 kilos como lo llamamos en el jiu-jitsu. Andrés Delgado como que se viró un poquito, no sé si va a buscar irse a las rodillas. Ha conseguido lo que buscaba el Loco Macías, creo yo.
Se fue a las rodillas. Un poco de espalda. Los codos, peligro ahí. Peligroso. Más bien el martillo, el martillo. Gran ampam ahí. Lo sostiene una pierna domina. Con fuerza. Está en un crucifijo ahí, Inés. Si es que loco Macías, a ver, puede estar también ahí con el juego. Con el juego jiu-jitsu. Me parece que no tiene tanto jiu-jitsu como para encontrarle una de esas sumisiones un poco más complicadas. Más se inclinó por golpear. Sí. Y es mala posición, Inés. Ahí está. Está el codo golpe, lateral fue súper fuerte. Súper fuerte de esos codos desde el lado. Le salvó la campana. Estaba cansado ya y los golpes de codo entraron con fuerza. En mala posición. Estaba en mala posición. Está golpeado Nish. Bueno, Basurto entra a la esquina. De Macías. Está cansado Nish. Y el equipo del Team El Valle entra a la otra esquina. Le entraron un par de codos fuertes y estuvo en mala posición. ¿Cuál es la estrategia para el segundo round? Porque no le está yendo bien a Nes ahí con ese jueguito que tiene. Yo creo que él debería entrar primero a votar. Sí, porque si no va a terminar abajo y abajo no le conviene. Y yo creo que ahora puede irle un poco mejor porque, bueno, Macías es de la costa, del Team Basurto. Generalmente la altura empieza a molestarle un poquito a los peleadores. Ya para el segundo round la va a sentir. Entonces, si es que está bien preparado, si es que Nes está bien preparado cardiovascularmente, ahora es cuando. Tiene que salir un poco más agresivo, porque yo diría que por posición sobre todo y por lo que pasó al último, seguramente el round se lo lleva Macías. Yo también creo que el round se lo lleva Macías. Entonces, el segundo round que la altura comienza a trabajar, ¿no? A hacer su efecto, y Nes puede estar aprovechando si hace un buen juego de estrategia con ese tema en el segundo round. Si Delgado tiene que salir ahora a poner un poco de presión y ver si es que Macías aguanta. No alcanzo desde mi posición a ver a Macías para ver qué tan entero se lo ve. Nes en su debut, yo creo que está esperando y en este segundo va a entrar con más fuerza, ¿no? No quiere llevarse la derrota y en su debut en el lema. Y están en la... Algo que me gusta es ahora que, como participa la ISKA, miden mucho el tiempo que hay entre rounds. A veces los peleadores tratan de alargar ese tiempo, es demorándose justo, ¿no? Las esquinas. Y, creo que es más justo ahora. Sí, tiene que ser un minuto y controlan bastante más estrictamente el tiempo. Aunque ahora se está demorando un poco por la limpieza y demás. Vamos a ver. Delgado y Macías, round 2. Inicia, señores, el segundo round. El loco Macías contra... inicia con agresividad el loco, ¿no? Sí, bueno, se va para adelante, buena patada. Bonita patada. Busca en el striking. Bonita patada. Conectando más en el striking Macías, aprovechando un poquito más la distancia, es más largo. Le paró. A mi criterio. A mi criterio, muy rápido, si es que está deteniendo la pelea. Ah, no, no, no. Es una falta. Es una falta. Pensé que le iba a parar la pelea. ¿Qué le salvó? Le salvó el árbitro a Inés. El referee le salvó a Inés. Estaba en mala posición, realmente. Y le dio como golpe ilegal y paró la pelea nuevamente. Mantiene la estrategia, ¿no? El loco. Ahora se cae él. Se lo ve entero a loco. Sí, Inés también está con energía, ¿no? Yo creo que después de lo que pasó ahorita en el piso, debe levantarse con más energía todavía. Bueno, otra vez la botada. Derribo de Macías. Se le hace muy fácil, yo creo que la botada a loco, ¿no? Con un poco más de autoridad estuvo ese derribo, sonó el octágono con la caída. Y ahora está en mala posición, Delgado. Y el gran ampam comienza. Mala posición. La monta. Golpea y golpea loco. Ahora sí corre peligro de que le paren la pelea si no empieza a defenderse. Sí, Nes debe defender esa posición. Tiene que tratar de salir de esa posición. Ya tiene ingresado los ganchos. Y el brazo derecho está empezando a entrar debajo de la mandíbula, parece. Peligro de estrangulación. Entró, le aplanó. Está la mata León. Está la mata León. Le aplanó, se acabó. Se acabó. Se acabó. Hasta ahí llegó el debut de Nes.
Rápido también se acaba esta pelea a inicios del segundo round. Está loco completamente. Señoras y señores, de inmediato, la decisión oficial de este combate. Que pudo más, tanto de pie como en el piso, en el striking, aprovechando la distancia, y en el piso pudo obtener una mejor posición, encontró la estrangulación, finalizó la pelea. Se vio superioridad, ¿no? Muy bien. Se viene la decisión oficial de este combate. Por favor, los paramédicos me indican si el luchador está en condiciones de acercarse al centro del octágono. Sí. Me parece que aprovechó la distancia desde afuera, ser más alto, ser más largo, conectó mucho más. Conectó un low kick con el que hizo. Señoras y señores, el ganador al minuto 1:56 del segundo round por sumisión mata León, el señor Eric el Loco Macías. Knockout técnico. El equipo médico está atendiendo, Nes. Bueno, has ganado esta pelea. Basurto, vamos a ver qué dice ahora. ¿Qué tienes que decir a toda la gente que te apoyó, a tus coach, a la gente que te ayudó en la preparación? Bueno, primero dándole gracias a Dios por cinturón, por estar aquí con vida, con energía para dar la pelea. Bueno, estarse recuperando de su lesión. Un saludo a mi equipo. Al Basurto NTA, sí. A mi coach, el actual campeón del Lema, duela chat, que me duela. En el y a toda la gente que me apoya en Esmeraldas. La rivalidad persiste. A un ángel que tengo en el cielo. A Edison Quirigue. Que en paz descanse, se la dedico a él y a toda mi familia, a toda la gente que me apoya. Y a toda la gente que ha venido aquí al Lema 13 a disfrutar de este bello evento. Gracias. Señoras y señores, te voy a casar como rata. No te puedes esconder. Soy el campeón de los 70 kilos, Maurilio Álava. Te voy a cazar y lo voy a dejar claro hoy día. Esto te digo, ayer estaban en el chat. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Maurilio pidiendo su bueno, de venta, que no fuertes declaraciones. El campeón de los 70 kilogramos, el señor. Bueno, el Cholo Basurto reclamando. Cholo Basurto. Reclamando un enfrentamiento con Maurilio Álava. Bueno, Maurilio quiere ese cinturón de vuelta. Se pierde, lo que debe predominar siempre, señores y señores, es el honor. Obviamente.